Es jueves 30 de marzo. Mueren 9 miembros del ejército estadounidense que iban a bordo de 2 helicópteros Black Hawk luego de que sus aeronaves se estrellaran durante un ejercicio de entrenamiento. Rusia detiene al periodista estadounidense del Wall Street Journal, Evan Gerskovich, bajo acusaciones de supuesto espionaje. El diario niega vehementemente las acusaciones y exige su liberación. La reciente tragedia ocurrida en Nashville, Tennessee, genera un acalorado debate sobre el control de armas en el Congreso. Pero a pesar de las voces a favor o en contra, muchos reconocen que actualmente un cambio en las leyes parece poco probable. Veremos por qué. Rinden declaraciones ante las autoridades mexicanas al menos 8 personas acusadas de ser los presuntos responsables de la muerte de decenas de extranjeros tras un incendio en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez. Y nos mantenemos muy atentos al estado de salud del Papa Francisco, quien está siendo tratado en un hospital de Roma. Noticias Univisión 24/7 en su edición de mediodía comienza así. Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes y bienvenidos a Noticias Univisión 24/7. Te saluda como siempre con mucho gusto Andrea Linares. También te saluda un servidor. Yo soy Borja Voces. Como siempre, gracias por acompañarnos. Y comenzamos a esta hora en Kentucky, donde ya se confirma la muerte de 9 miembros del ejército estadounidense que iban a bordo de 2 helicópteros Black Hawk. Al parecer, las aeronaves se estrellaron mientras realizaban ejercicios de entrenamiento rutinarios en el condado de Trick. Desde nuestra sala de redacción, Lorraine Cáceres nos tiene los detalles de este trágico incidente. Lorraine, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes. El ejército informa que desafortunadamente no hay sobrevivientes en este trágico accidente. Equipos de emergencia y equipos militares han estado en la escena todo el día. El choque ocurrió cerca de las 10 de la noche el miércoles en una zona rural del condado Trigg en Kentucky, a unas 25 millas al noroeste de la base militar Fort Campbell, cerca de la frontera con Tennessee. Involucra a 2 helicópteros HH-60 Black Hawk. En conferencia de prensa esta mañana el ejército informó que habían 5 personas en el primer helicóptero y 4 en el segundo. Estaban realizando un entrenamiento de rutina usando lentes de visión nocturna cuando, por razones que aún se desconocen, las aeronaves chocaron en el aire. Cuando autoridades llegaron a la escena, encontraron partes de los helicópteros bajo una enorme nube de fuego y humo. Un residente del área dice que escuchó los 2 helicópteros sobrevolando su casa y a los pocos segundos empezó a escuchar ruidos que indicaban lo que parecía una falla mecánica y luego escuchó el estruendo. Las autoridades dicen que por fortuna los 2 pilotos pudieron evitar estrellarse en una zona residencial que está muy cerca de la escena. Los helicópteros cayeron en una zona boscosa. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, reaccionó a la situación lamentando la tragedia o la trágica escena. Escuchemos lo que dijo el gobernador de Kentucky y luego también el general del ejército James McConville ante el Comité de las Fuerzas Armadas en el Congreso. Today is a tough and a tragic day for Kentucky, for the Fort Campbell, and for the 101st. The 9 individuals we lost are children of God. They will be mourned and missed by their families. We're going to wrap our arms around these families, and we're going to be there with them, not just for the days, but the weeks and the months and the years to come. I would like to express my sincere condolences to the families of the crews of the medevac helicopter from 101st who are being informed today of their loss. They served our country proudly and very, very proud to serve with them, and they remain in our thoughts and prayers. El senador por Kentucky, Mitch McConnell, también ha reaccionado diciendo que la noticia de este accidente es devastadora, que su equipo está en contacto con el ejército y pidió además oraciones por los fallecidos y sus familias. Los helicópteros HH-60 son un modelo especial de Black Hawk utilizados mayormente para evacuaciones médicas. Desafortunadamente, estos accidentes durante entrenamientos militares son comunes. El ejército reporta que 2% de las muertes entre militares
suceden durante estos ejercicios de rutina. Justo el mes pasado estábamos reportando sobre otro accidente similar en Alabama, en el que murieron dos miembros de la Guardia Nacional de Tennessee. El Black Hawk, en ese caso, cayó en medio de una carretera que por fortuna no estaba muy transitada a la hora del accidente. El ejército ahora dice que está analizando lo que sería la caja negra de estos helicópteros para determinar qué exactamente provocó este trágico choque. Con esa información, regreso al estudio. Pues terrible, Lorraine. Muchísimas gracias por este reporte. Como les hemos estado informando, el periodista de Estados Unidos de The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, está arrestado en Rusia, acusado de espionaje, y afirman que se estableció que Gershkovich, siguiendo las instrucciones estadounidenses, recopiló información clasificada como secreto de Estado sobre las actividades de una de las empresas del complejo militar industrial ruso. El hecho es claramente una nueva escalada en las tensiones de Moscú con Estados Unidos. Vamos a pasar hasta la capital de Estados Unidos, a Washington DC, con Edwin Pitti, para que nos explique cómo está el ambiente y las reacciones a esta hora. Adelante, Edwin, muy buenas tardes. Cuéntanos más. ¿Qué tal? Buenas tardes. Continuamos dándole seguimiento a esta noticia en desarrollo. Ya la Casa Blanca se encuentra en constante comunicación con el diario The Wall Street Journal tras el arresto de este periodista norteamericano, Evan Gershkovich. Estamos hablando que ya el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Kremlin, en Rusia, ha dicho que tuvieron que detener las actividades que él mantenía en el lugar que fue arrestado, una zona montañosa en la provincia de Yekaterinburg, donde supuestamente pues Rusia cuenta con grandes plantas militares, donde se crean no solamente municiones, sino también tanquetas. Ahí Rusia está acusando al periodista Evan Gershkovich de haber realizado espionaje por parte del gobierno de los Estados Unidos y no una actividad periodística. Por supuesto, el diario The Wall Street Journal ha negado rotundamente esas acusaciones y envió un comunicado diciendo: The Wall Street Journal niega vehementemente las acusaciones del FSB y solicita la liberación inmediata de nuestro confiable y dedicado reportero Evan Gershkovich. Nos solidarizamos con Evan y su familia. Importante recalcar que a esta hora de la tarde ya varios expertos ven esta situación como una reacción a lo que ha ocurrido aquí precisamente en Washington con el arresto de un espía ruso. Estamos hablando de Sergei Shcherbakov. Esta persona llama poderosamente la atención porque él había viajado de Rusia a Brasil con documentos falsos en el año 2008. De ahí se cambió el nombre a Víctor Ferreira para luego en el 2018 solicitar una visa para entrar con un programa de maestría a la Universidad Johns Hopkins aquí a los Estados Unidos. Estamos hablando que la misión que él tenía, según los reportes del Departamento de Justicia, era inmiscuirse en círculos del Departamento de Estado y también de la CIA para entonces poder reportar a sus jefes militares en Rusia. Un tema que seguirá dando mucho de qué hablar. Estaremos dándole seguimiento y la última información se la traeremos en este espacio noticioso. Vuelvo Edwin, con ustedes al estudio. Muchísimas gracias por esta información. Estaremos siguiendo este caso muy de cerca. Y por cierto, si este caso fuese a avanzar en Rusia y en realidad lo llevasen a juicio, este joven Gershkovich podría ser condenado a hasta 20 años de prisión. Imagínense ustedes cómo están las cosas, ¿no? Bueno, para ahondar sobre este tema vamos a saludar a un habitual de la casa, el señor Roger Pardo Maurer, es su secretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental. Señor Pardo, como siempre, es un gusto saludarle. Muy buenas tardes. El privilegio es mío. Muchas gracias. Pues, señor Pardo, vamos a analizar esta situación que se está viviendo, sin duda un paso más en la escalada entre Ucrania y Rusia. En este caso, el periodista Gershkovich es el primero de un medio estadounidense en ser arrestado por cargos de espionaje en Rusia, ojo, desde la Guerra Fría. Mi pregunta es, teniendo en cuenta toda su experiencia, ¿cómo este hecho va a empeorar la ya tensísima relación entre Rusia y Estados Unidos? Mira, este no es un prisionero ordinario y absolutamente no es un espía de ninguna forma, es un periodista. Uh-huh. Lo que es este joven es un rehén del Kremlin y se ha convertido de periodista en peón de un juego de ajedrez geoestratégico. Todos debemos desear su pronta liberación, pero no nos quedemos esperando. Hay una línea directa, creo yo, entre lo que pasó en diciembre, cuando Estados Unidos hizo un intercambio de la jugadora de básquetbol por el mercader, el comerciante de armas, Victor Bout.
Eso fue una señal clarísima al Kremlin de que nosotros en Estados Unidos, en esta administración por lo menos, estamos dispuestos a pagar, a intercambiar, a participar en un mercado de rehenes. Porque de eso se trata. Este es un hombre que el Kremlin tomó absolutamente, sin la menor duda, a instancia de Putin o bajo sus órdenes, para usar como un peón político. Ahora, fíjese, porque hace poco, hablando de liberaciones y hablando de personas que injustamente han sido apresadas en Rusia, hace poco liberamos a la basquetbolista Brittney Griner en ese intercambio, pero sin embargo, señor Pardo, no hemos podido hacer lo mismo con el contratista de seguridad, con el señor Paul Whelan, que sigue preso en este momento. Por eso me gustaría preguntarle, ¿esto va a ser parte de una estrategia para poder ampliar quizá el poder ruso de negociación en un futuro intercambio de prisioneros? ¿Se están abasteciendo? Sin la menor duda, esta es una forma de Putin de acaparar fichas para este juego. Él sabe que le va absolutamente mal, está perdiendo catastróficamente en Ucrania. Ya eso se está filtrando dentro de Rusia, debido a YouTube, a los bloggers, a los VPN, esas noticias ya no se pueden esconder en Rusia. Entonces, este es sencillamente una ficha más para distraer a la opinión pública en Rusia y, ojalá, desde el punto de vista de Putin, distraer a la opinión pública aquí en Estados Unidos, en Occidente. Pero que a nadie le quede duda, esto es una especie de tráfico humano directamente manejado desde el Kremlin por Putin. Wow, la verdad que es increíble esto. Y fíjate que estábamos escuchando antes a un portavoz de Reporteros Sin Fronteras, que son los que defienden un poco la libertad de prensa, y dijo en Twitter que el arresto de este periodista, del señor Gershkovich, era una represalia por la investigación que estaba haciendo este diario sobre la organización paramilitar Wagner Group. Mi pregunta es, ¿usted cree en esta teoría? ¿Cree que es posible? Mira, estaría adivinando si emitiera cualquier opinión sobre eso, pero déjame contarte, Borja, a mí me ha tocado lidiar con espías. En mi oficina en Washington, en el Pentágono, apareció la Ana Montes, que fue arrestada en el 2001, la acaban de soltar después de 20 años, cumpliendo una condena federal. Claro, estaba espiando para Cuba, pero cuando espían para Cuba, están espiando para Rusia, Corea del Norte, China, Irán, todos. Cuba se deja alquilar para eso. Me tocó también, conocí a la espía rusa María Butina, que se había infiltrado en círculos políticos en Washington. Esa también la agarraron y cumplió, creo que 5 años de una condena federal aquí. O sea, que a nadie le quede la menor duda. Los espías existen. Este muchacho que tienen en la pantalla, aquí ahora este mismo, este que fue agarrado, lo agarraron, había pasado por Brasil pretendiendo ser un brasileño y lo agarraron en Holanda. Ese sí es un espía, un verdadero espía de los que se cuelan, de los que se meten en la sociedad o se infiltran para robar secretos, para informar la opinión, desinformar la opinión pública, para manipular personas, para ver cómo chantajear a la gente. Ese que tienes en la pantalla ahora mismo, ese es un espía. El otro es un periodista y el periodismo es lo que no puede existir en Rusia. Ya sabemos que con solo que digas dos palabras, y no te digo dos palabras específicas, con solo que digas las dos palabras, te mandan a la cárcel 15 años en Rusia, porque eso significa no guerra. Y ya eso se entiende, te agarran. O sea, no hay libertad de expresión. Y esto es un ejemplo más de eso. Que nadie quede confundido de la diferencia entre lo que es un espía, como el que tienes en la pantalla aquí mismo, y este periodista. Qué bueno que hace la diferencia. Qué bueno que hace la diferencia, señor Pardo, porque definitivamente las cosas se ponen bien complicadas en Rusia a la hora de ejercer nuestra labor, que es el periodismo. Y es que, sin lugar a dudas, este dictador, Putin, ha estado acabando con la libertad de expresión en su país. Y ya hemos visto, ese es su modus operandi, arresta a quienes se oponen a su régimen en los medios sociales. ¿Cómo ves el periodismo en Rusia, señor Pardo? Es virtualmente imposible, o más bien la única forma en la cual es posible es virtualmente con los periodistas y las organizaciones mediáticas burlando las medidas que ha puesto el Kremlin. Correcto. Para controlar la opinión. Correcto. Mira, bueno, aquí tenemos que ser muy claros con lo que es esta toma de rehenes.
No podemos participar en un mercado en el cual le damos incentivos a Rusia de capturar personas, sean periodistas, sean basquetbolistas, señor Pardo, sean lo que sea. Me quedo sin tiempo, pero ha quedado clarísimo su punto de vista y le quiero agradecer que, como siempre, esté disponible para el 24/7. Muchísimas gracias. La gran preocupación.